Hola, ¿qué tal amigos de Entre Calles? Hoy recorrimos un barrio de gran historia de nuestra ciudad. ¿Ya lo reconocen? Así es, nos encontramos en Itzimna, ubicado al norte de la ciudad de Mérida y que destaca por la belleza de su parque central, así como la iglesia de estilo colonial y las elegantes casonas que aún lo rodean. Se encuentra rodeada de frondosos árboles y jardines. A un costado se encuentra el parque del mismo nombre de la colonia que adorna la vista de quien visita el santuario. Y al salir, poder tomar un descanso en sus bancas. Antes de la conquista de Yucatán, Itzimna fue una pequeña localidad ceremonial en la que se veneró al dios Itzamna, a quien se le dedicó un adoratorio cerca de los asentamientos que integraban To, la antigua ciudad maya sobre la cual los conquistadores asentaron la actual ciudad de Mérida. Los antiguos habitantes de Itzimna, pertenecientes al cacicazgo de Sepech, escaparon a Chuburná tras la llegada de los españoles. Tras la conquista, los españoles decidieron construir en 1572 una pequeña capilla y años más tarde el templo por donde muchos años se veneró al Cristo de las Esquípulas y dedicado también a San Miguel Arcángel. Actualmente, la iglesia está dedicada a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La vista exterior es muy sobria, con un campanario alto y con decorados muy serios. Además, la edificación fue iniciada en 1710 y terminó en 1719. En los alrededores de la parroquia se instalaron unos jardines que se llamaron los Recreos de Itzimna, hasta donde conducía la línea de tranvías que llegaban al lugar en el siglo XX. Además, a unas cuadras se encuentra el Seminario Mayor, el cual albergó al Papa Juan Pablo II en su visita a Yucatán en 1993. Me gusta su tranquilidad y su paz. Ha cambiado porque antes había más juventud y ahorita ya casi no hay. No hay jóvenes. Ya toda la gente que vive por acá es gente grande. Era muy tranquilo. Nos cuentan, era de una hacienda. Entonces se fue poblando y quedó preciosa. Hay muchas casonas antiguas. Es un barrio que es de antigüedad y todos nos llevamos bien, nos conocemos, los de cada manzana, pues nos conocemos, nos saludamos y somos muy cordiales y estamos dispuestos a recibir a todos los que vienen a visitar a este barrio. Y tú, ¿ya lo has visitado? Cuéntame qué es lo que más te ha gustado de él aquí en los comentarios y recuerda que igual puedes compartir y reaccionar. Yo soy Mel Espadas, detrás de cámaras me acompañó Gabriel Novelo y nos vemos entre calles.